Antes de que nos cante os singles, os novos singles do seu novo disco, nos pedimos, hombre, Ruth, cántanos algo así anterior, recréate. E ela dixo, bueno, pois vou vos cantar o Good Girls Don't Lie. Dixo, no ben? Sí, máis ou menos, non? Bueno, máis ou menos, eh? Señoras e señores, un luxo. Ruth Lorenzo! You don't want to hear the truth. You don't want to hear the truth. And don't be fooled by the way I like to touch your head. Cause I can love you, I can kill you with the very same breath. You'll only fall in love. And I'm only gonna run. I thought I told you. So don't say I didn't warn you. You better hurt them first. She always told me that a good girl don't lie. My mama always told me that a good girl don't lie. Qué barbaridad, cómo me gusta. Curioso, ¿eh? Son pocos los artistas ya que utilizan micro con cable. ¿Sona mejor o qué? Suena mejor. ¿Sí? Sí, da igual. Julio Iglesias lleva siempre micro con cable. Siempre. Sí. Yo a veces veo vos así, algunos artistas que ainda queredes cantar con cable. Son pequeños matices, pero que se notan, ¿eh? Algúns tamén fan, hai moito cantante de rock and roll que lle gusta moito o tema de ter o cable na mão. Inda eso de micro e cable na mão é un look, é unha maneira de estar no escenario. Bueno, isto pertencía ao anterior disco de Ruth Lorenzo, a Love Hall, a ver, digo ben. Tú sempre lo dices bien. Sí? Como quieras decirlo. Vale, perfecto. Lo bajole. Xa outra vez que veu fixemos a mesma historia. É só o que viene sendo adicto ao amor. Adicta ao amor. Adicta ao amor. Eres adicta ao amor? Sí, terrible, eh? A vida e o amor e o... Al amor. Sí. Al amor por todo. Claro. Sí. Sí, é verdade. Estamos en tempos que ou facemos eso ou xa directamente non facemos nada. Sí, acabouse. Decía unha presentación, Ruth, que vas cantar novos singles de ese Crisálida, que é o próximo disco. Será para este ano tan complicado? Sí. Es para este ano, claro. Necesariamente. Necesario, sí, sí. Bueno, pois alegro-me moitísimo. Sei que terás que viaxar para darlle aí formiña e para que salga un disco redondo.
redondo maravilloso. Lendo o guión, dixen, carai, o fillo de Juan Carlos Calderón, que me chamou moitísimo a atención de Jacobo Calderón, porque, claro, eu a que, cando dirixía a orquesta de Eurovisión, Juan Carlos Calderón, bueno, todos, Mestro Leiva tamén, e moitos outros, pero que Calderón estivo co Eres Tú de Mocedades, despois estivo 73, 75, 85, 89, era un clásico. Era un crack. E era un gran compositor y un gran director de orquesta. Sí, maravilloso. Sí. Aparte, yo he tenido la oportunidad de estar en su estudio, porque Jacobo Calderón, que es su hijo, es un gran compositor también. Y hay veces que quedamos para componer y demás, y vamos a la casa donde su padre trabajaba y en ese estudio, y es maravilloso. Sí, porque en la producción de este disco sí que estás muy metida, ¿no? Muy de cheo, Ruth. Sí, este disco, la verdad que está siendo maravilloso trabajar en él, porque estoy pudiendo estar involucrada en todo el proceso musical. Siempre lo estoy, pero sí, esta vez he hecho como remangarse y manos en la masa, ¿no? En producción, en arreglos. Bueno, el tema de la composición siempre lo trabajo yo. Sí. Pero quería estar más involucrada en sí con los arreglos y la producción en sí. Así que estoy muy, muy contenta. Muy contenta. Me imagino que además, o teu nivel de exigencia debe ser importante, ¿eh? Importante, vamos, eu imagínome traballando, non eu, calquera, ao lado de Ruth Lorenzo e Ruth dicindo, sí, está perfecto, está moi ben, pero aquí esta notita, Yo sempre les digo a los productores, mandad, o sea, en cuanto veáis que me pongo pesada, sí. O sea, dime, vete a tu casa, Ruth Lorenzo. Sí, ponte decir eso. Cállate ya, sí. Porque la verdad es que no hay nada que esté perfecto siempre, todo claro, se puede mejorar, ¿no? Claro.